Posee tres escalas, está funcionando con permutaciones de tres escalas simultáneamente, que son las que hablamos, que figuran en el libro o en varios de otros videos que estuvimos trabajando, las tres tonalidades, do mayor, mi mayor y la bemol, sobre un segundo y un do primero. Por ejemplo, en el fragmento del principio de Night and Day, que es el tema de hoy, utiliza bien, fragmentos por cuartas, ¿ves? Empieza como un la bemol, mi mayor, ¿bien? La bemol de vuelta, la bemol, utilizando el arpegio de do mayor, de tercero, mi mayor, do mayor, mi mayor, do mayor. Bien, esas son como a grosso modo las tonalidades que estamos utilizando. Fíjense cómo esto logras crear tensiones y cromatismos dentro de las diferentes frases o permutaciones que estamos utilizando en este caso. Todo eso era para un resto semidisminuido, por ejemplo. ¿Ven? Como yo por semitono. Entonces esto va logrando como cromatismos o generar tensión sobre la frase que viene, ¿no? A continuación. Esto, final de esa frase, que es sobre sol séptima. A mi mayor, esto genera como muchos cromatismos también para llegar a que es do mayor, ¿no? Bien, estas notas, las primeras, una especie de esto, ¿ves? Funciona de esta manera. Este sol sostenido menor que hace al principio es lo que ya conocemos: novena bemol, tercera, once aumentada, quinta aumentada. ¿Ves? Las permutaciones y cómo las vas hilando van generando diferentes colores. Luego, otra frase que vamos a analizar también sobre el segundo quinto. Bien lento, ¿eh? Para que lo vayan viendo. Esto de vuelta, sobre el re menor, mi mayor, do,
Después sobre el sol séptima utiliza como esta armonía. Para resolver en el do, ¿bien? Esa es la sonoridad que vas logrando. ¿Bien? Si bemol menor, mi menor, re bemol y el do. ¿Bien? Sobre el sol séptima. Bien lento.